definitivamente va a ayudarnos a estructurar y organizar esa capacidad de los estudiantes mucho más allá del debate, que es parte de las actividades que se genera en este convenio, sino tener una estructura de capacitación y formación para nuestros jóvenes y nuestros docentes en relación a la forma de expresar la cultura de la transparencia, la cultura de la legalidad y la cultura de la rendición de cuentas, fundamentales para ejercer esa ciudadanía desde el sector gubernamental como servidores públicos y sobre todo tener esa capacidad de dar respuesta ante nuestras actuaciones. Lo ideal es que también desde los niños más pequeños, también en sus colegios, en sus familias, se incentive esos valores y principios éticos que debe tener toda persona de respeto a los bienes y fondos públicos, esa cultura de legalidad, esa rendición de cuentas de lo que hagamos. Busca más que todo ayudar a los estudiantes a crear esa conciencia ciudadana, no solamente en el debate y el pensamiento crítico, el pensamiento lógico y análisis de las ideas, sino la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia, la cultura de legalidad dentro de cada uno de nosotros, dentro de nosotros como sociedad. Es supremamente importante que lo entendamos y por parte de la Fiscalía General de Cuentas está haciendo un trabajo mancomunado con otras instituciones para llevar este mensaje adelante. Me parece una gran idea lo de que viene siendo aplicar esa cultura de debate, en los estudiantes, en los educadores, que los educadores aprendan a usar esa herramienta del debate no simplemente como una actividad aparte, sino aplicarla a lo que viene siendo la enseñanza diaria.